Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Soy tu amigo Pinceladas. Miren cómo estoy, gente. Me cambié de lugar a ver si, no sé. Fíjense, he estado probando las cosas que ustedes me han dicho. Esto, alguien me lo dijo en la comunidad. Esto, también me lo dijeron, ¿sí? Y otra cosita por acá que he estado probando. Esto, uff. Miren cómo lo estoy probando. Bastante bueno. Y esto que está acá. Si ustedes tienen alguna otra combinación, déjenlo en los comentarios fijados. En el comentario fijado mío, déjenlo allí. Por favor, hasta que yo no le responda, comenten. O sea, comentan ahorita y pueden comentar ratico, porque a veces YouTube no me avisa. En el video de hoy te voy a mostrar al Némesis. Al Némesis con 3 unidades nitro. No voy a hacer tanto énfasis en cómo lo equipé ni nada. Porque bueno, no tiene mucho que decir. Tiene 3 unidades nitro al máximo, que le dan un total de 45% más de velocidad, sumadas todas, ¿sí? Le coloqué Wasp, gente, porque a mí me gusta esa arma y me parece que es divertida. Ojo, no es competitiva, solamente 2. El Némesis tiene un problemita, que así como está, es muy fácil que te ataque un bendito Scorpion, que abundan. Y bueno, de verdad que tienes que estar muy pendiente de las distancias. ¿Qué es lo que más notas? La velocidad. Tiene una velocidad, pero miren esa velocidad, una velocidad muy buena. Me encantó ese aspecto. Como ustedes saben, o si no saben, estoy atrapado en otra dimensión y me sale gente, de repente gente de otro servidor. Y bueno, allí ando jugando con gente de otros lados. Me ha parecido divertido porque no son como los clanes latinos que tienen 5 Chell. O 4 Chell, 1 Demeter, 3 Chell, 2 Demeter, ¿sí? De verdad que los clanes que me he topado tienen cosas diversas. Diversas. Es más, me conseguí un clan que tenía Oyun y fuerte, fuerte con esos Oyun. Bueno, gente. En general, el Némesis con 3 unidades nitro te permite que puedas abrir el escudo y nadie se te acerca, porque un Ravana se te acerca, ¿sí? Más que todo los Ravana. El Strider todavía se mete dentro de tu escudo porque, bueno, él tiene varios impulsos de dash de la habilidad. ¿Es competitivo? No es competitivo, gente. Ojo, esto no es competitivo, es divertido. Sí que puedes matar a mucha gente normal, pero si te consigues a alguien chetado, lo más seguro es que te mate, porque la gente fuerte, pues tú sabes que tiene demasiadas ventajas. ¿Qué te aconsejo? Te aconsejo que si vas a utilizar 3 unidades nitro es porque te las ganaste. No vayas a comprarlas y a colocárselas a un solo robot. No sé si todavía están o no, creo que no están disponibles en la tienda, pero ni se te ocurra comprarlas porque son demasiadas para una sola unidad y no vale la pena mucho. Si ustedes ven que mato a Orochi, le hago daño, hago todo y eso, bueno, recuerda que tengo todo maximizado a MK2 y eso pues me da, pues tú sabes, un mejor desempeño con enemigos. Aunque los enemigos tienen las stun y se ven fuertes, pues ser MK2 te da un poquito, tú sabes, de mejor desempeño. Tienes que tener todo eso en cuenta. Porque a veces yo leo y dicen, ay, a mí no me funcionó. Pero yo les pregunto, ay, lo tengo a nivel 5 y 6. Quizás a nivel 5 y 6 no te va a funcionar el Némesis. Así le coloques unidad nitro. Antes de colocarle unidad nitro, si es de ligas bajas, colócale más bien las stun. Colócale más bien más durabilidad con un heavy armor kit. Y de esa forma, el Némesis va a ser súper, súper letal y competitivo. De forma visual, ustedes ven que el Némesis va muy rápido, y ese es el mayor atributo que podemos hablar de esta combinación loca. Lo probé con Igniter y funciona muy bien también, puedes ir quemando a los enemigos. Lo probé con Atomizer, si no me equivoco, y lo probé con la Punisher, y esas armas ya no son tan buenas, dos, ¿sí? O sea, colocarle 2 solamente no sirve. Ok, el Fafnir, el bendito Fafnir. Todavía es una caca, no he cambiado mi opinión. Véanlo ustedes allí, hace daño, claro que hace daño, pero si lo tengo en MK212,
obviamente que hace daño. Y aparte, si le coloco full, hacer más daño, módulos pasivos y activos, y microchip hace más daño, pero en general solito no hace tanto daño. Lo principal, lo que más llama la atención del Fafnir, lo que más llama la atención es que no sirve para nada, no mentira. Lo que más llama la atención es esto, que vuela, abre su escudo por 5 segundos creo, o 7, y la cuestión es que tiene una velocidad sorprendente. Yo me puse a pensar y dije, esta vaina, tiene pinta que lo van a usar, ojo, como el bendito mosquito para ir por balizas. Obviamente que no va a ser igual porque no tiene el sigilo, pero imagínense que le coloque a esta vaina 3 cracking unit, prácticamente puedo ir a recuperar una baliza fácil, ¿sí? Llego volando porque vuela muy rápido. Y bueno, tiene esa resistencia, aguanta bastante, pero no aguanta lo suficiente. Actualmente no te lo recomiendo si eres de ligas bajas. Si eres de ligas altas y te sobra la plata, ve subiéndolo, porque estoy casi que seguro que le van a hacer un balance positivo. Ayer dije, y véanlo allí, ayer les dije el bendito este, ¿cómo se llama esta vaina? El charanga, se me olvida a veces los nombres, y fíjense, vale caca. Si lo maté con un Fafnir con criogénicas es porque vale caca. Obviamente que había gente ayudándome, pero bueno, al final me llevé la kill. Y les quería mostrar este clip también para que ustedes se den cuenta que el charanga no es OP. Sí funciona en clanes, en escuadras. Uf, es súper bueno. Pero solito no. Solito no es competitivo. Y bueno, esas son mis opiniones. Déjame tu opinión acerca de todo esto. Déjame tu opinión. No se te olvide darle like al video y suscribirte al canal. Y si tienes una combinación, traten de que sean combinaciones locas. O sea, algo difícil de utilizar. O sea, que yo diga, conchale, tengo que echarle más pierna para que esto me sirva, ¿sí? El Nemesis es muy bueno y de verdad que no tenía mucha fe con 3 unidades nitro. Pero resultó siendo que es muy bueno así, es muy bueno. Los Ravanas no se te meten en el escudo y eso es algo súper positivo. Y el escorpión que te ataca también puedes ir súper veloz hacia atrás y evitar que te destruya completamente, ¿sí? Bueno, gente, me voy despidiendo. No se te olvide que tengo el Hawk. Y si tienes el Hawk, tú también. El Fafnir todavía no es competencia en contra del Hawk. Vayan subiéndolo, vayan viendo que tarde o temprano el juego le va a hacer un balance. Algún piloto chetado o alguna cosa loca. Yo creo que ese es el negocio ahora. Sacas un robot que sirve, pero para que sirva bien, sacas un piloto loco. Me despido, gente. Fíjense que no hice tanto daño porque de verdad que el Nemesis con las dos Wasp no hace mucho daño. Me despido, que la sigas pasando muy bonito. Se les quiere. Bye, bye.